me siento sufrido, pero con todo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aguantar. Yo duermo acá adentro, como digo, no tengo ni cuarto, nada, tengo como es una... En este tengo ahí adentro que hago como colchón, ahí duermo yo. Con la sobrecama, tengo 6 años, digo. Pero casi poco a poco. Como yo que estoy abandonado, como fuera... No tuviera ni hijos, no tuviera ni... Ya digo, no tuviera ni familia. Y ya que mi mujer se ha metido con otro hombre. Entonces, yo vivo, por eso digo, no. Mejor alejado. Pues vale, como digo, llueve a veces, no hay trabajo. Ando medio, como dicen, despechado. Todo poco, pero trabajito cuando hay, a veces no hay días conocidos que hay trabajo. Así, cuando hay, cuando no hay. Ahora, ¿cuántos hambres que vienen? ¿De dónde? Ahí también, como no digo, no me llevan. Entonces, no, gracias, ¿para qué? Yo sí, tranquilamente. Y lo que tengo de acá, tengo aquí amistades con la, de aquí del país, tengo la policía que es, y tengo para dormir, tengo unos compañeros que duermen ahí en los guardias. Entonces ahí vengo yo a dormir. Yo estoy de las 6:15, 6:30 estoy aquí. Pero así a veces hay, a veces no hay nada de trabajo, aunque esté aquí. Así. A veces amanece lloviendo, o a veces ahora amanece buen día, pero a veces daña el día y ya, no hay para nada para uno. Soy soltero, pero con todo necesito para mi estómago, no digo para otras cosas. Claro. Aunque digo que estoy solo, pero necesito para uno mismo. No ha habido nada problema, no que... Sí. A veces cuando, ese día cuando llueve, cuando esté ahí, jodido ya para... ¿Tienes algún problema, algo? Más antes que tenía, pero ahorita no, gracias a Dios estoy bien. ¿Y de ese problema que le han robado su cédula? Eso no sé, perdón, quería, estaba medio mareado, estaba con otra chompa, estaba... Ahí estaba la cédula, todos los papeles, el papel de votación. Eso no sé si me caería, porque se veía hasta un bus, vi. Y de ahí no sé, creo que me quedaba dormido ahí. Y yo que después de esto ya llegamos, dice, el cogido te había cambiado. Miro, en vez de venir para acá, miro como ir a vía Punín, vía San Luis, por ahí. Perdido, casi pueda venir para acá. Ahí después me di cuenta que no ha habido la sede, los papeles, así. Te empiezan a preocupar. ¿Qué más? Yo voy a aguantar como quiera para ver cómo quiera sacar la otra sede. Tengo hijos, tengo así, pero no. Solito así me defiendo, no digo solito, me... Estoy así, nada. ¿Sus hijos trabajan, son profesionales? Claro, tienen. Taxistas, otro trabaja en el municipio, otro trabaja en los lados pingüinos de acá arriba en el parque infantil, trabaja marido mujer, tiene carro propio, pero así no. ¿Ellos no le ven a usted? No. Nunca le van a visitar, nada. No vienen, digo, mejor cheque, porque no saben nada de usted. Casi nada. Siente a trabajar, no quiere, anda por ahí por la calle con esos bajos que no vienen de la calle. Entonces eso me da también ira de mí. Viene acá como que yo fuera el marido, fuera el mujer. Manda de trabajar, digo, vengo a trabajar, así como mi trabajo sea pobre, pero con honradez, trabajo. No, ahora yo, por ejemplo, he dicho a uno así, muchachos así que están así, a veces, tengo aquí un cajón chiquito,
Están en cajón chiquito, no, no quieren, quieren trabajar. A veces no quieren, no quieren. Me siento sufrido, pero con todo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aguantar. Yo digo que estoy abandonado como fuera. No tuviera ni hijo, no tuviera ni... Ya digo, no tuviera ni familia. De trabajar, digo, ven a trabajar. Así como mi trabajo sea pobre, pero con otra vez trabajo. Hola, mi viejo, ¿cómo le ha ido? Bendición, padre, que mucho he crecido. También he aprendido por lo que he vivido. Que si he ganado o perdido, hay que ser agradecido. Óigame, viejo, también he sufrido y también...